Tarifa es el Estrecho de Gibraltar y el Parque Natural de los Alcornocales aquí, a la espalda. Y aquí viven y conviven las vacas con la arena, las cabras con el monte público. Tarifa es un sitio muy especial, es un sitio que tiene ahora mismo valor universal. Incluso para los astronautas desde el espacio decían que lo más divertido era pasarse horas mirando el Estrecho de Gibraltar. Es el encuentro entre África, Europa, es el encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico, el mar antiguo y el océano. Whalewatch España nació en Madrid en el año 1996 como una asociación sin ánimo de lucro para la protección y avistamiento de las ballenas y delfines en la península ibérica. Esa era nuestra finalidad. Nos desplazamos hasta Tarifa para hacer el primer avistamiento y en la primera salida ya vimos orcas. Esto ya suponía un gran avance y una gran expectativa para nuestra misión. Empezamos a preparar los primeros barcos desde este café continental donde ahora mismo nos encontramos. Mediterráneo al este. At the moment we can see Tarifa Island. This is the southernmost point of the European mainland and the separation point between the Atlantic Ocean to the west and the Mediterranean Sea to the east. La actividad de Whalewatch ahora mismo es apasionante. Ya llevamos 15 años, es nuestro 15 aniversario, por eso os pedí que vinierais a Tarifa a grabar los animales, porque es que es bellísimo. Mantenemos las 7 especies residentes, los pasajeros se quedan absolutamente alucinados de ver cómo en 2 horas pueden ver animales en libertad, en esa gran cantidad y en esa diversidad de especies. Consiste en aprender a leer el mar. No hay otra técnica de localización para los cetáceos que la observación sistemática de la superficie del mar. Vamos buscando cualquier modificación que la mar nos ofrezca en superficie delante de nuestros ojos. Cuando vemos, por ejemplo, presencia de pájaros, un brillo, un salto, una espuma, una cosa oscura, tenemos que ir todo el rato leyendo el mar. Las especies residentes, las que encontramos durante todo el año, son el delfín común, que lo identificamos porque tiene como una V negra en la espalda y el costado amarillo anterior es como un dibujo de reloj de arena invertido, que es de un diseño de una belleza espectacular y cuyo hábitat es la bahía de Algeciras. El delfín listado lo puedes encontrar por todas partes y también navegando conjuntamente con el delfín común. El delfín listado tiene como rayas desde el pico hasta la cola. Es un animal muy activo que da muchos saltos, que hace muchos aguajes, que se viene al barco y se pone a hacer carreras en la proa con el barco.
el tercer delfín que vemos es el mular. El mular es el delfín inteligente, el que es capaz de aprender, el que es utilizado en delfinarios, en delfinoterapia. O sea, es posible entrenar a delfines en cautividad si son delfines mulares. Siempre ha tenido mucha relación con los pescadores, ha salvado pescadores que no han sabido nadar. Y bueno, hay historias de delfines ayudando a barcos y a personas y pescadores en todas las literaturas. Vamos a ver, esta es la Globicéfala melas, cabeza de globo. En principio creo que tenemos dos machos a la vista, por la aleta redondeada son, o esta puede ser una hembra, no la veo bien por el sol. La Globicéfala melas es un delfín de gran tamaño. Se llama calderón común o ballena piloto. Calderón común porque la cabeza parece un caldero. O ballena piloto, porque siempre hay una que encabeza al grupo que hace de piloto. ¿Cuál es la característica? Que pasa mucho tiempo en superficie, entonces es un avistamiento muy bonito. Es una especie residente, vive aquí, lo encontramos con el 98% de éxito en casi todas las salidas. Otras especies que no las vemos con esa asiduidad son la orca. Tenemos 5 familias de orcas que viven en el estrecho, desde Cabo Espartel hasta Punta Malabata, los vemos en torno a los pescadores del atún. La orca no puede con el atún libre. La orca se arrima a los pescadores porque es cuando el atún ya está a menos de 20 metros del barco, es cuando la hembra acomete. Si no tiene hambre, solamente se come la ombligá, que se dice en Tarifa. Pero si tiene hambre, se lleva el atún para dar de comer a su prole y a su macho. Y ese avistamiento es bellísimo, entre otras cosas porque estás viendo la pesca del atún, el esfuerzo de los trabajadores del mar. El cachalote viene al estrecho solamente los días soleados y de mar en calma. Cuando el cachalote elige la máxima profundidad, porque es el gran bufo de los mares, es capaz de bucear hasta los 3.000 metros de profundidad, es cuando nos enseña la cola esa abierta completamente, un pedazo de cola de un animal, ese es el cachalote. Ahora sí. ¡Qué guay! Cachalote es todavía un odontoceto, es decir, no es una ballena, tiene tamaño de ballena, 18 metros, pero no es ballena, es un odontoceto. Y las ballenas son los misticetos. Los misticetos tienen, en vez de dientes, tienen barbas. El rorcual llega a medir hasta 22 metros, es la segunda ballena más grande del mundo y cruza en su ruta migratoria el estrecho, va al mar de Liguria, ahí se aparea y ahí pare y vuelve por el estrecho con sus cachorros o bien embarazada. Yo estaba aquí y vinieron los niños. ¡Hay una ballena en la playa! Y efectivamente había una ballena piloto. En principio parecía sana, tenía un ritmo respiratorio que parecía normal, pero estaba sola. Entonces, ¿qué había pasado? Que se había perdido el animal de su grupo, de su familia. Y entonces yo me puse a silbarla, a silbarle. Y entonces le silbaba, pues la ballena me seguía. Y yo le daba una cancioncilla que me iba inventando sobre la marcha. Conseguimos rescatar el animal, lo embarcamos en una embarcación. Al cabo de las 48 horas de estar todo el pueblo implicado en el rescate del chato, que es como le llamaban, porque como tiene la cabeza así, claro, al día siguiente, todo mi afán era buscar al chato. Y con la misma canción, mi mismo silbido, salía al mar y la llamaba. Llamaba al chato. Entonces, pues, el chato vino representado por todos los animales que han venido a verme cada vez que he salido al mar.
¿Un deseo? Pues yo no voy a tener nietos, porque no tengo hijos. Pero para todos los nietos del mundo, que siga habiendo ballenas. Ningún niño ni ningún adulto, después de hacer un avistamiento de cetáceos en el estrecho de Gibraltar, sigue siendo igual que era antes, ni teniendo la misma opinión sobre la naturaleza, ni teniendo la misma percepción del mundo animal que podía tener.